Bueno, amiguitos, ahora vamos a mirar qué es eso del sentido de la vista, el gusto, el olfato, la audición y el tacto. Bueno, el sentido de la vista es el que nos permite observar todo lo que está en nuestro entorno. Por lo menos yo puedo observar que en mi casa yo tengo las sillas, tengo una puerta, tengo una ventana, tengo una mesa, tengo una silla. Ustedes en casa van a observar con el sentido de la vista qué tienen en su entorno. ¿Listo, amiguitos? Ahora vamos a hablar del sentido del gusto. Es el que nos permite, gracias a la señora lengua, saborear los diferentes sabores. Por lo menos cuando algo es muy dulce, cuando algo es muy ácido.